sinceramente nos encontramos con un lugar espectacular. Vemos que se está realizando una fiesta y con una muy buena presentación. Sí, muy buenas noches. Agradecerle a usted por la presencia, por venir a visitar nuestra localidad para lo que va a ser una fiesta única e histórica también en nuestro pueblo, como es la realización del rally. Entonces, hemos aprovechado la oportunidad de tener tantos visitantes para poder organizar también esta feria gastronómica, que es una feria que caracteriza a nuestra localidad, que se llama Riacho Cocina y Produce, en la cual nuestros emprendedores locales tienen la posibilidad de comercializar sus productos, mostrar el potencial en cuanto a comidas típicas, tradicionales, y es la motorización de la economía que permite también atraer la gastronomía. Exactamente, y también agradecer a Dios y a la Virgen que pudimos volver a esta normalidad que tanto extrañábamos, de juntarnos, de compartir, de tener una noche en familia. Así que muy contento. La verdad que nos encontramos en un lugar espectacular, muy lindo. Las avenidas que están todas muy bien arregladitas. Y la parte edilicia que ha cambiado, yo hace más o menos 6, 7 años que no vengo a Riacho y le encontré totalmente cambiado. En eso yo debo agradecer infinitamente al gobernador de la provincia, al doctor Gildo Infram, que nos permite tener obras muy importantes en nuestra localidad que justamente transforman a nuestro pueblo, mejorando la calidad de vida, la salud, el aspecto educativo, la generación de empleo, la construcción de viviendas, y nosotros como municipio y conjuntamente con toda la comunidad tratando de hacer lo mejor posible para que, como usted hacía mención, el pueblo esté limpio, esté coqueto, esté siempre, y aparte el riachense tiene un sentimiento muy especial que tanto los hombres como las mujeres de nuestro pueblo tienen mucha amabilidad. Tienen esa particularidad pueblerina de ser buenos anfitriones a quienes nos visitan. Sí, además, una gran sorpresa porque vimos unas obras de gran envergadura, como por ejemplo veo que están haciendo los desagües, cloaca, y eso es el progreso y la salud. Sí, nosotros tenemos realmente una etapa histórica que estamos viviendo gracias al gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infram. Actualmente en nuestra localidad se está realizando el sistema de desagüe cloacal completo para la localidad, que va a beneficiar a 3.000 hogares. Son 36.000 metros de tuberías, una estación de bombeo, un acueducto de 7 kilómetros con una planta transformadora de los residuos en material sólido, es decir que se cuida hasta el más mínimo de los detalles. Se está construyendo la nueva planta de agua potable, el nuevo reservorio para esta planta de agua potable, se está construyendo el nuevo hospital, se están construyendo viviendas, tenemos obras del programa Por Nuestra Gente, obras y servicios municipales. En pocos días va a comenzar el pavimento de la ruta provincial número 6 que va a unir nuestra localidad con Tres Lagunas. Y también hace unos días el gobernador de la provincia firmó junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, el doctor Cato Poddi, la creación y construcción de un colegio técnico en nuestra localidad. Así que realmente, como pueblo y gobierno, las gracias infinitas a nuestro gobernador de la provincia que nos permite todas estas obras que no son más que mejorar la calidad de vida, generar empleo, motorizar la economía. La verdad, una alegría y una emoción muy grande. Y agradecer también a todos y cada uno de los entes que nos permiten que podamos tener actividades importantes en nuestra localidad, como ser esta que vamos a compartir mañana, que es por primera vez también la realización del rally, la tercera fecha. Así que agradecerle también a los directivos, a los componentes de APRACAR, por permitirnos también que la gente de nuestro pueblo, que antes solamente veía por televisión el rally, lo pueda vivir directamente. Como ya yo notaba la emoción con el solo rugir en la mini presentación, lo que va a ser estos días, la verdad que muy contento.
y estaban muy pocos autos, pero ya vas a ver mañana que se va a poblar esto y verdaderamente va a ser una muy buena atracción. Yo te felicito primero por la recepción y por la invitación que vos hiciste para compartir estos días de festejo del aniversario de la creación, ¿no es cierto?, de la fundación de Riacho. Un placer estar acá, muy buen recibimiento, te agradecemos infinitamente y esperemos que próximos años o fecha pudiéramos estar nuevamente para difundir todo el progreso que existe a través del gobierno provincial y a través de tu gestión. Bueno, muchísimas gracias. En realidad los agradecidos somos nosotros, que ustedes nos vengan a visitar y que puedan constatar lo que es la presencia de un Estado gubernamental en todos y cada uno de los lugares del territorio de la provincia. Yo hice mención a las obras que tenemos en nuestra localidad, pero esto se puede palpar en todo el ámbito de la provincia. No quiero dejar de mencionar también un aspecto muy importante en nuestra localidad, que es el aspecto productivo. Felicitar a las familias paiperas que trabajan incansablemente junto a nuestro equipo de producción municipal, produciendo miles y miles de kilos de alimentos para los planes como hacer el plan alimentario Nutrir, Soberanía Alimentaria, Nutrifor, trabajar para la mesa formoseña. Y espero que el próximo 23, que es la serenata aniversario, puedan venir a acompañarnos también y celebrar juntos el 103 aniversario de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, nosotros vamos a estar presentes cuando vos nos convoque. Nosotros vamos a venir con nuestro equipo y vamos a mostrar a toda la provincia, a través de las redes sociales también, a todo el mundo, a toda la República Argentina, el gran festejo y el gran progreso que existe en nuestra localidad. Muchísimas gracias. Que Dios y la Virgen nos bendiga para que todo esto sea una verdadera fiesta. Como hombre de fe, siempre digo que cuando queremos hacer cosas buenas, siempre Dios nos bendice. Así que tengan una feliz estadía en nuestra localidad, que pasen y que se lleven un buen recuerdo aquí de este que desde ahora también es el pueblo de ustedes, Riacho. Muchas gracias. A ustedes.